amigos, bienvenidos a tu programa Ajay Urbano. Hoy estaremos hablando de graffiti. Acompáñanos. Arrancamos hablando del graffiti. Para ello yo quiero saludar a Duke. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal a toda la gente? Bueno, yo soy parte de Otro Nivel Crew. Es un grupo de graffiti aquí en La Paz. Y bueno, pintamos hasta el 2005 en murales, graffiti. Y bueno, esto comienza con el hip hop, ¿no? Es un elemento del hip hop. Hip hop tiene cuatro elementos. Tiene graffiti, tiene DJ, tiene breakdance, ¿no? Y tiene a los MCs. Y cada uno va expresando, ¿no? Distintos sentimientos, se podría decir. Entonces, bueno, es un buen tiempo ya que estamos pintando y existen nuevas generaciones. Estamos ahorita en la Plaza Camacho, donde se pinta el último mural. Existe el street art y el graffiti, ¿no? Que es, bueno, y hoy en día es como un mix, ¿no? La gente pinta con brocha y también pinta con aerosol. Son distintas técnicas que se han ido evolucionando con el tiempo. Y bueno, ahora yo te podría decir desde la parte mía, que es graffiti, que bueno, es más que todo ligado con el hip hop, ¿no? Y parte desde ahí. Ahora el street art, o como se llama en sí, el que se llama arte urbano, como la gente califica. Es esa mezcla, ¿no? Que ahora ya se da y bueno, desde ahí salen también mensajes. Existen muchos muralistas que también hacen la mezcla de la técnica, el aerosol, la brocha y los pinceles. Y tiene resultados, ¿no? Hay barrios que se han pintado con graffiti, street art y todo el mix que existe, ¿no? Claro. Podemos hablar acerca del graffiti o el street art como una manera de revolución, ¿verdad? El momento que una persona quiere reflejar algo, también lo hace mediante este tipo de arte y también lo hace en diferentes partes de una ciudad, ¿verdad? De repente como una manifestación también. Sí, yo creo que el ser humano ha comenzado así, ¿no? Ha pintado, ¿sabes? El primer, ¿cómo se podría decir? El primer stencil. ¿Qué es un stencil, perdón? Es como una calca, ¿no? Tú calas algo y vas y pintas y luego despegas eso y va a quedar pintado, ¿no? Entonces el primero que me habían dicho que es alguien que se ha cortado la mano, ¿no? Se embarra la mano de sangre y ¡pa! La deja impresa. Entonces es como su primera impresión, ¿no? Así, ¡wow! Y de ahí, no sé, estará la pintura rupestre, no sé, o sea, si vamos desglosando la gente, el humano a partir de esa expresión de también. Hay otros que se expresan de esa manera, ¿no? Entonces, para otros dirán, eso no tiene un mensaje. Otros dirán, qué gran mensaje. Es subjetivo, cada uno puede interpretar. Obviamente que existe, digamos, a veces ya una composición, por ejemplo, como en La Ruta del Gran Poder, ¿no? Que se ha hecho sobre la saya afroboliviana. Entonces tiene ya una idea, por así, ¿no? Decir que se respeta y damos el color y que está el folclore. Pero también existen tipografías, existen formas. Entonces no podemos cortarnos a decir, no, yo solamente voy a hacer caras, voy a hacer esto. No, cada uno tiene su forma de expresión y eso es válido y se respeta. Para nosotros es arte. No está ligada al dinero, no está ligada, simplemente vamos, pintamos y eso. Ahora que sí se trabaja por, son tiempos largos, ¿no? Pintando murales, ahí sí, ¿no? Tiene que haber un rédito y muchas veces la gente aparece y nos dice, sí, nos gusta, pero ¿cómo se llama? Lo pueden hacer y no tienen para el material, que no hay, no, o sea, no se valora de alguna manera el tiempo, ¿no? Y el arte que se está dejando ahí y los años también que ya estamos trabajando en esto para tener el objetivo, ¿no? Entonces, pero ahora sí hay el apoyo, ¿no? Me encuentro con Nash, que nos va a explicar un poco más del arte y la evolución. ¿Cómo está?
estás, hermano? ¿Todo bien? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Y bueno, aquí agradecido por el espacio y poder expresar algo de lo que tanto nos gusta, ¿no? Y nos apasiona, que es esto del graffiti. Y bueno, aquí, como te puedo ir contando, esto del graffiti, pues lo vengo realizando hace 8 años ya atrás. Y recuerdo que desde un comienzo empezaba viendo lo que son los tags en la calle, lo que tú debes ver y debes ver por todo lugar, donde, que son las firmas de los grafiteros, ¿no? Que mayormente la gente eso siempre lo va confundiendo con el tema de que son marcas, que les confundiendo como si fueran marcas de ladrones o de personas que pueden ir a entrarse a su casa y demás. Pero para que un poco vaya entendiendo la gente, para que lo entienda, son las firmas de cada artista, ¿no? Que va haciendo. Y bueno, a partir de esos tags, uno va creando algo, bueno, tiene las ganas de superar eso, de mejorar esos estilos, y va pasando a hacer letras más grandes, que dentro del graffiti lo que se pueden denominar son las bombas. Estas bombas son ya, como hayas podido ver en la ciudad, son graffitis con el nombre del artista, hecho en letras ya diseñadas con el estilo de cada uno, que muestra su nombre, ¿no? Ya de esto también se puede ir evolucionando a lo que son las piezas. Ya como pueden ir viendo aquí dentro de lo que es nuestro trabajo, las piezas es algo ya mucho más elaborado, que ya sería la evolución de eso, y que también implica ya mucho más tiempo de realización, mucho más inversión de material, y también, o sea, una inversión de el esfuerzo que tienes que hacer para diseñar esos trabajos, ¿no? Porque también la gente tiene que entender que esto no es así por así, como que nosotros salimos y empezamos a hacer lo que se nos ocurre ese momento en la cabeza, ¿no? Sino que más bien esto tiene un proceso que implica desde el boceto, cuando estás diseñando tu ya sea tu firma o ya sea tu pieza, le implica el tiempo que le pones para diseñar eso, y también ya lo que viene a ser la logística, ¿no? Lo que vas a necesitar, dónde vas a pintar, o sea, conseguir el espacio, o sea, ver dónde es que puedes reproducir tu boceto, lo que viene a ser también lo del material, o sea, es un mundo realmente lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y eso quisiéramos que la gente también lo pueda conocer y se vaya dando cuenta que detrás de todo esto, como ellos lo pueden decir, que es cosa de vagos, cosa de personas mal entretenidas, sino que hay todo un proceso detrás de eso que también conlleva un progreso, ¿no? Una evolución, ya que, como te comentaba, desde ver esas firmas en la calle es que me motivé a querer hacerlo también, porque me preguntaba si en qué momento lo hacen, quiénes son los que lo hacen, y entonces eso llenó en mí una gran pasión que me dio como fruto poder evolucionar eso, ¿no? O sea, desde la firma, como ya como te decía, una bomba, a un flop, que son grafitis más diseñados, más elaborados, hasta llegar al resultado de lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Que, como te digo, son 8 años de experiencia y también de constantemente estar practicando todo esto para ofrecer un buen resultado visual y que la gente también lo pueda disfrutar, ¿no? Claro que sí. A ver, cuéntame un poco más del estigma social. Eso que mencionabas, que la gente habla de que ustedes son gente mal entretenida, que el arte no se está valorando. A ver, ¿cómo ha sido esa transición como tú, artista, en los murales? ¿Cómo ha representado en ti ese estigma? Bueno, sabemos que hoy en día están muy presentes esos estigmas, ¿no? A veces, como se podía denominar antes, esos tabús. Que, bueno, tuve muchas experiencias que cuando estás pintando en la calle, mientras estás pintando con látex o pintura así con brocha, con rodillos, la gente puede notarte desapercibido, o sea, no hay ningún problema. Pero ya cuando agarras la herramienta del aerosol, que es la principal herramienta que nosotros manejamos, ya empieza como que a alarmarse, ¿no? Ya empieza como que a pensar que están rayando el barrio, que están rayando mi pared y demás. Pero ellos mismos ya cuando ven el resultado final, ahí sí lo pueden entender, ¿no? Y eso es, o sea, algo muy negativo de la sociedad, que juzga sin antes ver el resultado, ¿no? Y eso tiene que entenderlo la gente, que todo es un proceso, que desde que empezamos a hacer el bosquejo, obviamente son como que se entienden como que garabatos y demás, que son poco legibles. Pero eso es una base
que nos da para poder ir trabajando sobre eso, ¿no? Pero siempre han estado, como te digo, esos estigmas de las personas que tratamos de sobrellevar y de ignorar, ¿no? Porque al final nosotros no buscamos hacer un daño, sino más bien renovar lugares donde pueden estar ya muy maltratados o muy desgastados y poder ahí plasmar nuestra obra. Continuamos con más de tu programa High Urbano y es momento de saludar a Walt. ¿Qué tal, mi hermano? Buenísimo. Por favor, hablemos acerca de un tema que es muy importante dentro de lo que es el graffiti, que es la producción, ¿verdad? Háblanos, por ejemplo, acerca de los materiales inicialmente que se necesitan para realizar este tipo de trabajos. Bueno, primeramente, muchas gracias por la cobertura. Mayormente en el material que utilizamos en esta producción, está más o menos entre unos 1,000 a 1,500 bolivianos, 1,500 bolivianos más o menos, por lo que usamos varios latas de alta calidad, también utilizamos el mejor látex, por eso es que la producción se ve tan colorida, unos colores bien llamativos, resaltantes, que es lo que le gusta a la población, ¿no? Como también hay producciones que vendrían a ser un poco más baratas, como las del bombing, digamos, ¿no? Pero las producciones así grandes, relativamente salen un poquito caras. Perfecto. ¿Podrías hablarnos acerca de repente de la indumentaria que de repente también puede utilizar la persona que va a realizar este trabajo? Por ejemplo, se tiene el dato que muchas veces el Sprite puede llegar a ser tóxico. Sin embargo, ¿puedes utilizar otro Sprite o puedes protegerte de esto? Mayormente los grafiteros, ¿no? Utilizamos lo que vendría a ser las máscaras, las 3M. También hay, ahora hoy en día existen varias marcas de aerosoles que apoyan al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, Montana tiene unas marcas ecológicas que están hechas a base de agua. Loop también tiene unas latas que son a base de agua. Entonces esas latas mayormente vienen cuidando, ¿no? Lo que viene a ser nuestros pulmones, porque todo lo químico afecta también a lo que viene a ser el artista. ¿No llega a influir la parte de la permanencia del trabajo? Si tú utilizas esos con agua, ¿de repente se desgasta más la pintura por la lluvia? Mayormente no, porque justamente la tecnología de esas latas están hechas para que dure, ¿no? Ah. Y justamente utilizamos más esas latas porque el látex es lo que mayormente tiene tendencia a desaparecer por el tiempo, a caerse y cosas así. Entre lo más económico dentro del graffiti vendría a ser lo que viene a ser una bomba, que una bomba es lo que más rápido hacemos, entre unos 15 a media hora, ¿me entiendes? Que lo hacemos máximo entre 4 colores, a máximo 5. Y entre una producción de este nivel ya empezamos a utilizar más o menos entre a 12 latas a 15 latas, aparte del látex. Entonces cada lata mayormente acá están evaluadas en 45 bolivianos, ¿no? Para cada artista, entonces hace un presupuesto grande sumando. El proceso viene desde tener una idea, ¿no? O sea, de tener algo que es lo que quieres expresar. Y de ese boceto, o sea, de esa idea es plasmarlo en un boceto, en un sketch a lápiz, que puede tomar entre unas horas o incluso un día y un poco más, ¿no? Porque a veces es como que se te ocurre una idea muy clara y la puedes sacar en ese momento, ¿no? Pero hay otras ideas como que te cuestan más y demás. Y es variante, entonces, en ese aspecto. Ya de ahí, del boceto, lo que pasamos es, como te decía también, a la logística, que es del material que necesitamos. Contar con los colores que vayamos a necesitar. Todo el material y el espacio. Ya en el espacio, normalmente las piezas que realizamos duran entre 1 a 3 días aproximadamente, una pieza hablándote entre 6 metros cuadrados por 2 metros. Ya cuando son producciones más grandes, se necesita más tiempo, ¿no? Bueno, Doug, mi hermano, ahora es momento de hablar acerca de lo que es tu estilo. Por favor, coméntanos cuál es, por qué lo has seleccionado. Bueno, esto ha comenzado para mí el 2004 y el estilo que siempre me ha gustado es un poco la parte ilegal, el bombardeo, es la parte más odiada por la gente, pero bueno, es lo que me gusta. Parto de que para ti puede haber cosas que para mí pueden ser bonitas o feas y para ti pueden ser bonitas o feas y al contrario, ¿no? Entonces, siempre partiendo de este respeto, ¿no? Cada uno ve lo que le gusta y bueno, a mí me gusta eso, ¿no? Me gusta pintar y lanzar también algunos mensajes, ¿no? Que se puedan por ahí. Hablemos exclusivamente de este material, de este trabajo, por favor. Descríbenos lo que son los colores, el tiempo que les ha tomado realizarlo. El tiempo ha sido más o menos de unas 2 semanas. Y bueno, un poco se muestra la ciudad, elementos de la ciudad, ¿no? De lo que es La Paz.
Y bueno, también un poco explicar, ¿no? El trazo, por ejemplo, en esta parte tiene unos cortes que van de grueso a delgado, y para eso simplemente es una técnica de movimiento de mano, ¿no? Y después se hacen los cortes, entonces se obtiene el efecto, ¿no? O como en esta parte logra el efecto 3D, que hace como que relieve. Y lograr eso es como que una mezcla de técnicas, ¿no? Va encimando los colores, va cortando. Y para obtener el resultado, ¿no? Tienen que ser trazos limpios, van en una, ¿no? Y obtener eso con el aerosol es requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo, técnica y cero nervios. Bueno, y ahora por favor háblanos acerca de tu estilo, cuál es el nombre, por qué es que tú te has dedicado a realizar esto. Bueno, en realidad yo empecé a conocer graffiti desde hace mucho tiempo, ¿no? Cuando yo tenía más o menos mis 13, 14 años, ahí mismo me empezó a traer la cultura del graffiti y también del hip hop. Yo empecé haciendo lo que vendría a ser las bombas, y en el trayecto empecé a hacer lo que me gusta, el wild style. Es un estilo de letras que se basa en deformar la letra, pero conservando su esencia. ¿Entiendes? Lo más interesante. Y me gusta ese estilo porque hay varias letras que se pueden deformar, que se pueden utilizar de varias formas. ¿Cuánto tiempo te puede llegar a tomar la realización justamente con la temática que tú has escogido? Dependiendo. Hay bombas wild style que las puedo realizar dependiendo en una hora y media. Como ha habido producciones que me han tomado al trayecto de 5 días, pero que han sido en eventos como un meeting of styles, que han sido de alta gama, donde hay que demostrar buen talento con la lata. Nash, a ver, háblanos de tu arte y tu estilo. Quiero saber un poco más de eso. El estilo que manejo, trato de especial. He empezado y me he ido desarrollando más en el estilo de las letras. Y dentro de las letras he marcado un estilo propio que viene a ser el de la simetría. Me gusta dar mucho las formas geométricas y que terminen en proporciones iguales las piezas que hago. Y bueno, o sea, como mayormente cuando hago mi pieza, que es mi nombre, Nash, trato de darle ese estilo, ¿no? Bueno, y ahora nos encontramos en otra parte de la ciudad de La Paz. Anteriormente habíamos revisado arte urbano en el centro, ahora nos encontramos en el sur. Y quiero saludar a Wicked. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí para High Urbano. Bueno, para comenzar la entrevista y bueno, responder varias preguntas y contarles un poco de lo que hacemos. Por supuesto, por favor, háblanos inicialmente, ¿hace cuánto tiempo es que tú te dedicas al arte urbano? Bueno, me dedico al graffiti más que todo desde mis 15 años, 16, 2004 más o menos, ¿no? Y bueno, hasta ahora, digamos, ¿no? Que ya empezamos a pintar un poco más. Y bueno, pintando graffiti, cada vez más la gente nos pudo como que identificar por un estilo, ¿no? Que era bien colorido y nos empezaban a contratar en discotecas y demás lugares. Entonces, poco a poco empezó a surgir también el arte. Y bueno, ahora también hacemos arte urbano, tenemos varios trabajos, ¿no? Todos los de, bueno, yo y varias personas también de mi colectivo, otro nivel. Entonces, estamos en esa. ¿Cuál es la diferencia entre graffiti y arte urbano? Bueno, la diferencia del graffiti, del arte urbano, bueno, es que el graffiti viene del hip hop, ¿no? Es el cuarto elemento del hip hop, en el cual surge en los años 90, 80, digamos, 70, por así, desde las protestas, todo, ¿no? De poner sus nombres, de empezar a marcar un poco de territorio, todo esto, ¿no? Y se hace una cultura de las firmas, ¿no? Callejeras y todo esto, y así empieza a crecer el graffiti. Hasta que como en el 80, 90, la gente empieza como que ya a poner más color, a modificar letras, a hacer un estilo más grande, ¿no? Y bueno, hasta ahora empieza ya estilos muy coloridos, que hasta ahora ya es un arte, ¿no? Posicionado en Europa y en todo el mundo el graffiti. ¿Podrías mencionarnos de repente los tipos de graffiti que existen? Porque uno a simple vista puede observar, por ejemplo, rostros, animales, pero también podemos observar letras, nombres. Claro, básicamente el graffiti es letras, ¿no? Entonces, de las letras puede haber un estilo, por ejemplo, super bubble style, que es así entendible, super rápido también wild style, que no se entiende nada, pero es complejo, 3D también, las letras que parece que tienen movimiento, y bueno, las block letter, ¿no? Las cuadradas. Entonces, se divide más o menos por esas, ¿no? Pero también, ya abarcando más el graffiti, también están los caracteres, los personajes, ¿no? Que uno a veces hace sus caricaturas, sus propios
personajes. Y después, y al realismo también, que es bueno para complementarlo, ¿no? No sé, a veces hay grafitis de dos personas y ponen un Snoop Dogg de realismo, digamos, y se ve bien, ¿no? Entonces, eso se complementa al graffiti. Ya en el arte urbano es un poco más extenso, ¿no? Se puede hacer con stencil, puedes utilizar ya brochas, técnicas mucho más mixtas, que no solo sean el spray, digamos. La verdad, en el graffiti, hoy en día ya no es ningún misterio que hay gente que siempre pinta de forma ilegal, ¿no? En muros de contención. A veces uno está en la tarde y puede ver aquí en la costanera, y es gente que simplemente en redes sociales es como una revista ahora independiente. Entonces explotas tu arte, tu creatividad, tu expresión, porque hay varios estilos que uno puede ver. Entonces ya no es como algo como que un vandalismo y demás, ¿no? Pero siempre hay como que el graffiti legal y también, bueno, el graffiti que necesita producción, ¿no? Colores, varios colores que necesitas días para poder pintarlo, pero sigue manteniendo la esencia del graffiti, ¿no? Es solo mucho más producido. Entonces, en eso, por ejemplo, es en lo del permiso, es como que varias personas buscan un muro viejo, algo así, cosa que nadie los moleste, y pueden pintar unos flops, unas bombas, algo más rápido, pero sí ya para tener días, por ejemplo. Se hace, por ejemplo, se habla con el dueño, se pide de dónde es el permiso del muro, o se busca un buen muro de contención y, bueno, se hace algo ya bien, bien artístico también, ¿no? Buenísimo, hermano. Ahora te voy a pedir, por favor, que te vengas para acá y que justamente podamos enfocar el trabajo que han realizado el día de hoy. Me hables acerca de estilos, de colores, de tiempo que te ha tomado realizar justamente con tus compañeros. Bueno, sí, acá hemos hecho un estilo de una mezcla, ¿no? De realismo con ilustración, con el mono, unos neones en el hongo. Buenísimo. Entonces, bueno, tenemos la temática, ¿no? De los ovnis, todo lo que es así, básicamente bien, bien místico, ¿no? Tiene Lilimán y tiene la muela del diablo que estamos acabando allá. Adentro hay full cosas también, no paseñas, pero sí místicas, ¿no? Porque es un boliche de música electrónica y demás. Claro, y que por su color va a llamar totalmente la atención. Vente por aquí, por favor. Bro, ya para finalizar, quisiera que des unas palabras de aliento para aquellos jóvenes que quieren dedicarse a esto. Tú te dedicas a esto, puedes generar ingresos económicos, y de repente hay jóvenes que se desaniman, que piensan que no van a poder con esto, no tienen el apoyo. Por favor, la cámara es tuya. Eso, digamos, de que ahora no se puede o no vives del arte y demás, es algo de antes, ¿no? Puede ser una realidad, pero antigua. Ahora yo vivo del arte, tengo un amigo igual de nuestro colectivo que también vive del arte, mucho más que yo en su totalidad, porque es artista, aparte plástico y demás. Entonces, hoy en día sí, y aparte que, si se ponen a pensar bien, es un mercado bien amplio en estos momentos. Entonces, deberían empezar a surgir muchos más artistas, el graffiti, igual a las personas que puedan apoyar, ¿no? Que siempre estén apoyando, que si tienen un muro ahí y sepan de alguien que hace graffiti, dónenlo ese muro para que los jóvenes puedan expresar un poco más sus ideas y estén concentrados en hacer arte para un mejor futuro, ¿no? Bueno, y ahora nos encontramos con Semer. Hermano, un gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien ahí, buenas. Un saludo para Jai Urbano. Eso, buenísimo. Por favor, háblanos acerca de tu experiencia. ¿Hace cuánto tiempo es que tú ya estás realizando lo que es el graffiti? Debe ser, así informalmente, unos 10 años, y ya queriéndole poner más power, unos 4 o 3 años ya. Hablemos inicialmente de esa parte informal, como tú la llamas. ¿Cómo es que iniciaste? ¿Dónde es? ¿En qué zona de la ciudad de repente realizaste tus primeras, cómo se les puede denominar, firmas? Sí, firmas o tags, o también eran unas bombas, unos ilegales, como decía mi compañero, ¿no? Pero más las firmas, así salir con los amigos de noche, estar ahí de un lado a otro lado, y ya de ahí se da. Y uno se queda con esto del graffiti. Por supuesto, de repente se trata de una evolución, ¿verdad? Que vas poco a poco, y ahora pues podemos ver trabajos tan buenísimos como estos. Por favor, ahora hablemos aparte de lo que es el apoyo. ¿Tú tuviste desde el inicio ese apoyo de la familia o no lo llegaste a obtener? Casi siempre fue de mi iniciativa, ¿no? De lo que yo tenía con mis primos, con ellos ya comprar material, que latas, látex, así. Y hacer lo que queríamos, lo que nos imaginábamos, ¿no?
pero de la familia no tanto, ponte. Pero de que darme permiso para salir, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Es momento de jugar mucho con la memoria. Yo quiero que por favor te acuerdes desde tus inicios, ¿en qué partes de la ciudad quisiera que me menciones de repente zonas, barrios o calles donde tú has dejado ahí tu tag o tu arte? No sé, yo creo que desde Villa Copacabana hasta Sopocachi, Villa Fátima, cementerio, por todo lado, ¿no? Es un gusto igual que pillas de caminar por toda la ciudad. Por favor, quisiera que te dirijas a esos padres justamente que no apoyan a sus hijos en este arte, que de repente no tienen idea en lo importante y apasionante que es el graffiti y no se lo permiten a sus hijos. Es tener un poquito más de visión, ¿no? Y que nos puedan comprender que de esto también se puede ganar, se puede hacer algo bueno, no es como que desperdiciar el tiempo, eso mucho también depende de uno, ¿no? Cómo lo conlleva y eso. Punto final a la entrega de hoy. Este fue tu programa, Ajay Urbano.